tardes, gracias, licenciado Eduardo Maldonado, compañeros en estudios televidentes de HCH Televisión Digital. Estamos ubicados en el Boulevard del Norte, a la altura del barrio La Primavera, donde estamos a una temperatura aproximadamente unos 36 grados centígrados, un calor bastante fuerte en la zona norte del país. Hasta el momento, pues en Choloma ha estado relativamente tranquilo. Es un municipio que de momento se presentan así sucesos policiales de los que siempre hemos estado informando y estamos siempre pendientes de lo que ocurre en el municipio de Choloma. Lo que más se ha presentado, licenciado, iniciando este fuerte verano, por cierto, son denuncias de servicio de agua potable, tanto en la colonia Impó como otros sectores del sector sur del municipio de Choloma, más conocido como el sector López Ariano. Mientras tanto, también otro de los problemas que afecta por las lluvias anteriores es el mal estado de las calles. Un 90% de las calles del municipio de Choloma, en todo este municipio céntrico, no está pavimentado. Esto indica que la infraestructura en Choloma, a pesar que tiene un potencial de maquila y es denominada la capital de la maquila, en el caso de Choloma, pues no se han aprovechado esos recursos, porque si bien es cierto, algunos impuestos no los pagan las empresas que están bajo los regímenes SOLI o SIP, y esto pues no ha llegado el desarrollo a Choloma, precisamente con una población ya casi cerca de los 600.000 habitantes. En otro de los temas importantes también fue lo que se ocurrió el fin de semana, el pasado domingo, en Miami, donde se dio la captura también de un cholomeño acá, que es conocido por toda la sociedad. Muchas personas pues preocupados por lo que ocurre en nuestro país, pues del caso de Giovanni Fuentes Rodríguez, lo que se ha dado en nuestro municipio. Esto es lo que podemos informar, relativamente tranquilo. Si bien es cierto, estamos cerca de la playa de Puerto Cortés, hasta unos 20, 25 minutos, estamos en Omoa a unos 30, 35 minutos, y también las playas de Tela, pues en esta temporada ya que se aproxima a la Semana Santa o la Semana Mayor. Licenciado, compañeros, si no hay preguntas, retornamos a estudio junto a Kerin Trejo. Gracias, Roberto.